Muy buen día para todos los televidentes que a esta hora de la mañana se conectan con nosotros. Buenos días para todos los televidentes que a esta hora de la mañana se conectan con nosotros en este jueves, diciéndoles buenos días a todos y a todas en este inicio de día. Para toda la gente que nos ve en diferentes lugares de ese corazón de Colombia, en nuestro canal regional, pues buenos días para todos y para todas. Javier Moya, Diana Gómez y John Alex, les decimos muy pero muy buen día en este nuevo amanecer. Javier, buen día. Hola, Jonale, buenos días para todos, buenos días para Diana Gómez, para todos los televidentes y buenos días, papá Dios, por regalarme un día más y estar aquí con ustedes. Hay que agradecer todos los santos días de estar vivos, al menos ya uno con 53 años. Hay que comenzar a decir gracias por un día más. Lloviendo fuertemente desde la madrugada, me cierro un poquito más en plano, John, gracias, muy gentil. Lloviendo muy fuerte desde la madrugada del día de hoy, al menos por la granja llovió. Así que, no, recomendarles que, lo de siempre, lo que siempre recomendamos, que es no arrojemos basuras al piso, estemos muy pendientes de no deforestar, de arrancar, porque mire todo lo que está sucediendo, entonces muy pendientes. Y viene, estamos con el fenómeno de la niña, y el fenómeno de la niña viene haciendo chichi y harto. Y creo que la niña tiene clase de natación. Y aparte entonces, de eso, si se va para clase de natación, sí, claro, más hace chichi. Sí, sí. Correcto. Dianita Gómez, uy, ¿qué pasó? En Cartagena está haciendo frío, ya la veo muy tapada. ¿Qué pasó? No, estoy en Cartagena. Ya se me acabaron las vacaciones en Cartagena. Esta le pasa como los el televidente de nosotros, todos los días cambia. Falta ver si ya le aceptó la invitación. Está sí, aquí, falta mañana, ver si no allá, anda viajando Cuyá con el piloto. Uno no sabe. Dianita Gómez, buenos Hola, días. Hola, compañeros, buenos días. Buenos días, ¿cómo amanecen el día de hoy? Si yo le contara, le daría envidia, entonces más bien no me haga contarle. Dijo que había amanecido como un partido que hubo que día de que quedaron 1-1. O sea, empatados. Sí, empatados. Eso dice él, falta ver. Muy bien. Dianita, buen día. Ay. Hay modo de invitarla porque tríos no. Hola, John. Hola, John, buenos días y buenos días a los televidentes que nos acompañan el día de hoy. Hoy jueves, como siempre, cargado de información, de cosas interesantes. Nuestra sección jurídica la tendremos ahora también en un rato. Entonces, hay que muy, muy, muy conectados deben estar todos. Muy bien, pues nada, vamos a tener también, bueno, no sé si hoy el sexto distrito también nos acompañe. Esperemos que sí. Esperemos que sí, se supone, porque tienen una agenda ya programada, según nos la mostraba el intendente Turizo. Dijo, mire, aquí tenemos la agenda. Está el cronograma. Hoy nos toca a nosotros, dentro de 8 días le toca a fulanito y a sultanito. Bueno. Esperemos que sí, esperemos que la agenda sí se dé. Ay, también venía Fulanito, ¿se acuerda de Fulanito? Sí, Fulanito. Ah. Muy bien. Señores, nada, buenos días para todos los que a esta hora de la mañana están en este corazón de Colombia conectados con nosotros. Vamos a conocer fechas importantes, daticos interesantes para el día de hoy. ¿Qué sucedió un 29 de septiembre de años anteriores? Mañana se acaba el mes, mañana es... Buenas noches ayer. No, pero tiene que poner voces. Buenas noches. Buenas noches ayer. Eso, muy bien. ¿Preparada para buenas noches ayer, Diana? Ah, no, pero verdad que claro ya vuelve que hasta sí. El domingo. pura risa de Halloween. Ay, Dios. Ah, no, yo no vuelvo a hacer muecas porque. No, yo no me voy a perder ese grandioso evento. Sí. Yo no me voy a perderles ese grandioso evento que va a estar espectacular. Javier lo ha mencionado mucho mejor que el del año pasado, entonces no me lo puedo perder. Dijo, y menos cuando es sin gas. Obvio. Ya es con gas. Ya con boleta gratis. Sí, la cara que usted, hace mucho. Usted tiene una boleta gratis hace mucho tiempo.
Vamos con las fechas importantes. Vamos con las fechas. Le voy a contar que para hoy es el día número 272 del año. Estamos a escasos 93 días de decirle adiós 2022 y llegaríamos al año del centenario, ¿no? Sí. El año del centenario de la Dorada. Para la Dorada Caldas. Estamos en la semana número 39 del año, Javier. Falta un día para que se nos acabe el mes del amor y la amistad. Estamos en el quinto mes del quinto jueves del mes, lo dije al revés. Y el próximo festivo, este próximo 17 de octubre, cerrando la semana de receso. Y esperando que pues todos lo aprovechen al máximo, Diana. Bueno, hoy es un día especial para John Alex, bueno, Javier también. Hoy es el día del café. Ay, yo sí me sentía. Sí, que nos hace falta, mira. Nos hace falta de dónde agarrar. Bueno. Ah, no. Yo sí tengo cafecito hoy. Yo sí estoy celebrando el café. El día del café. Día para conmemorar este alimento y hacer un reconocimiento por la ardua labor a los productores del grano. Así es, para todos los labriegos que en esta zona del país. Los caficultores, por eso, y la gente que con canasto a la cintura van recolectando. ¿Ha cogido el café? ¿Alguna vez ha recolectado café? No, pero he utilizado mucho la frase de a coger café con linterna. ¿Diana alguna vez ha vivido esa experiencia de ir a recolectar café? No, nunca. Diana sería una buena chapolera. Las chapoleras. ¿Alguna vez por allá en una finca? Yo sí recolecté café. ¿Sí? Sí. No, ya alguna vez hice el que hizo, porque realmente uno no hace absolutamente nada de ese trabajo, es todo un arte. Ayudar fue a correr, a extender el café en una terraza. Ah, para que se seque. Sí. Correcto. Y tiene su trabajo, porque eso no es ir a coger y regar así como así. No. Tiene su trabajo, cierto sol le debe dar, cierto ambiente no le debe dar, porque si no se daña. Basado en el secado sale la calidad del café. Exacto. O sea, todo tiene que ver. Si la tierra no fue bien arada, eso ahí falla. Si él no tuvo los químicos necesarios, le da cierto problema y se daña. Si no se secó bien, se daña. Si a la hora del tostar se les fue la mano, se daña. O sea, eso tiene su. Diana, ¿cómo se llama el bicho que le dio al café? ¿El bicho que le dio al café? El bicho que le que daña. Que afecta, café. Que daña los cultivos de café. No sé. John. No, ¿cómo se llama? Se llama la broca. Ah, sí, señor. Es que es un animalito que se va tragando la pepa. Que se mete por el culito de la pepita, sí. Que es la más blandita y más dulce, y se la va comiendo y la daña. Y la daña, total. La pudre. Es igual como cuando los murciélagos muerden la fruta. Exactamente. No se la comen toda, pero sí la terminan Tengo dañando. Tengo un pequeño conocimiento de eso porque mi abuelo tenía finca cafetera en el Líbano y cuando íbamos de vacaciones nos ponía a coger café, a recolectar café. Yo me acuerdo que. Y el secado, el deserizado y todo eso. En la casa de la abuela, después de tostado el café, había un tío que era el menor de la familia y que nos llevábamos un par de años nada más. Héctor y John, a moler café. Y ese era como premio, que para que descanse en las tareas. Pero no hay nada más rico que usted tostar café. Ese olor, el olor del tostado y de la molienda es espectacular. Sí. Tuve un café, de hecho, sí. hace un par de meses, hace un año atrás. Yo también tuve un café. Sí. Hace como media hora y llegué y se lo tomó. Ya no lo tiene. Vamos a ir ahorita en unos comerciales por un café. ¿Qué más se celebra? ¿Qué más se conmemora, Diana? Bueno, hoy tenemos el Día Mundial del Corazón, día que busca dar a conocer masivamente las enfermedades cardiovasculares, su prevención, control y tratamiento. Eso es un corazón rockero. Es un corazón rockero. Ese debe ser el corazón de, corazón. De la de Aterciopelados. Ah, sí, debe ser, seguramente, sí. El corazón de Juanes. O el corazón de Juanes. Muy bien. ¿Qué otra fecha, bueno, Dianita? Tenemos el cumpleaños de Laura Perico. Está cumpliendo 33 años. Actriz colombiana de teatro, cine y televisión. Ahí está, por aquí. George apenas se le
que dice que es que así veteranas es que me gustan, dijo. Esta niña está siendo otra vez reactivada en la pantalla chica, en el canal de las tres letras, con una novela, no me acuerdo, ¿dónde estará Alicia? ¿Dónde? Yo no veo novelas. No, ay, me va a decir, sí, no se pierde la de Leandro Díaz. No. Ya lo vi pegado. Empezando no me gusta ni los vallenatos, y mucho menos. Por ahí ve uno el comercial que lo hace... Silvestre Stallone. Dragón. Silvestre Stallone. Muy bien. ¿Usted se imagina a Silvestre Stallone haciendo una novela? De vallenato. De vallenato. Hasta la vista, hay hombre. Esas son las fechas que tenemos por el día. Muy bien. Bueno, son las fechas para el día de hoy, ¿verdad? Sí, esas son. ¿Qué más nos quieres? Que tengo frío. ¿Mucho frío en Bogotá? ¿Qué? No, pues en este momento está haciendo solecito. Aquí estuvo lloviendo durante varias horas de la madrugada, ¿no? Aquí. En algunos sectores llovió más fuerte que en otros. En la finca todavía está lloviendo. ¿Sí? Es que tengo chaqueta, pero estoy cubierta de aquí para arriba, de aquí para abajo no. Sigue en pijama. Por eso tengo chaqueta. ¿Todavía sigue en pijama? No. Estoy de otro. Muy bien. Estoy de botas. Vamos a una pausa comercial. No se ha quitado el vestido de baño, se puso una mala chaqueta encima. Ah, muy bien. Señores. Obvio, llegué a la medianoche, no me dio tiempo. Vámonos a una pausa comercial y cuando regresemos estaremos con tacita de café aquí. Vamos a bien esperar a nuestros amigos del sexto distrito de la policía. Y en segunditos estaremos establando comunicación también desde la fría Bogotá chicanera. Dígale a Marcela que dé dos tintos para este lado. Bueno, tres contando a George. Y estaremos enlazando también. Estaremos enlazando comunicación también con el doctor Cristian Valenzuela en nuestra nota jurídica de los jueves, aquí en nuestro magazine. Mañaneando. Hey, ¿qué es lo que mi gente de Dorada Caldas? Yo soy Wiki09 y quiero contarles que este 15 de octubre voy a cantar ahí al lado de todos ustedes, mi gente bonita de Dorada. Vamos a estar cantando todos los éxitos de la champeta. Canciones como Treme, bórralo, Yali, la tengo con las manos a los lados como el avioncito con los ojos chiquititos y volando bajito. Este muchacho que tu mano, deje que te lo cuente, muchos premios y sorpresas. Invita a Guardiente Cristal, no deje que te lo cuente. Sigue lo que sí, ¡Pública! ¿Quieres relajarte y a la vez lucir más esbelta? Ven a Masajes Lorenz, donde encontrarás los mejores masajes y con técnicas orientales. Encontrarás quiropraxia, masajes reductores, trabajamos abdomen, laterales, espalda, piernas, levantamiento de glúteos. Se trabaja también celulitis, quiebre de cintura, postoperatorios, limpieza facial profunda y mucho más. Valoración totalmente gratis. Ubícanos en la carrera sexta A, número 540, Barrio Los Alpes. Llámanos 322-286-8675. Somos Masajes Lorenz. ¿Quieres compartir una velada espectacular? ¿Deseas celebrar alguna fecha especial? ¿O simplemente quieres degustar una buena carne? De Morir Carnes al Carbón de Leña es el lugar que debes visitar. De Morir Carnes al Carbón de Leña. Disfruta de churrasco, punta de anca, los mejores frutos del mar. Están en De Morir Carnes al Carbón de Leña. Deleítate con una barra de ensaladas espectacular. Acompáñalo de una buena copa de vino. De Morir Carnes al Carbón de Leña, terraza del Comité de Ganaderos en La Dorada Caldas. De Morir Carnes al Carbón de Leña, el placer de una buena carne. La polémica, las respuestas, la controversia, la solución, todo esto y más con los invitados de Hablando Claro con Javier, martes y jueves, 5 de la tarde. Aquí te esperamos para que tú también hagas parte del programa Hablando Claro con Javier. Dorada Noticias. El momento es ahora.
El espectáculo más esperado por los amantes de la balada lo trae este 30 de septiembre JRM Producciones y Eventos. Buenas noches, ayer. Celebramos amor y amistad a lo grande en la piscina Marandúa con cuatro grandes voces de las baladas cantando en vivo. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas. Hoy te quiero. 30 de septiembre, en la piscina Marandúa, a partir de las 8 de la noche, con el desprendible de tu boleta, participa en sorteos de diferentes premios. Buenas noches, ayer, el evento más esperado para pasar una velada especial con show de medianoche. Adquiere tu boleta llamando al celular 312-408-3818. Buenas noches, ayer. La Dorada, hay un lugar exclusivo para comprar joyas. Dairob, taller y joyería. Somos fabricantes de joyas en oro y plata, anillos de grado y para 15 años, argollas para matrimonio. Somos distribuidores de relojería Casio, Yes, Cuicu y Tempus. Reparamos todo tipo de joyería. Ubícanos en la carrera sexta número 1308. Info al 313-538-9113. Dairob, taller y joyería. Atendido por su propietario Roberto Lozano. Creemos en el talento de nuestra gente, creemos en esas ganas de seguir adelante y alcanzar ese objetivo planeado. La formación, la dedicación y la disciplina harán posible que llegues a alcanzar la meta. Y desde la División de Deportes seguiremos apoyando esa iniciativa. No renuncies, sigue adelante, lo tienes todo. La Dorada está en mi corazón. De regreso estamos en nuestro Magazine Mañanero compartiendo la mañana de este jueves. Un jueves que esperamos para todos sea muy productivo. No se quede haciendo lo mismo todos los días. No se quede usted ahí metido o enfrascado en el problema, ¿cierto? Además, no se llene tanto de estrés, porque eso seguramente no le va a dejar pensar o evolucionar rápido en una solución de ese problema. ¿Verdad, Javier? A veces nos pasa que terminamos tan enfrascados, no compartimos con nadie más, no hacemos una actividad diferente para poder desencajarnos de allá y poder pensar mejor. A veces nos encerramos. Yo le llamo a esas personas rancho solo. Sí. Son personas que sí, que no comparten ni siquiera sus problemas y uno debe hablarlos. Los problemas sí, lo que dice yo en el exteriorizarlos, ¿no? Suéltelo y verá que buscamos soluciones entre varios. Pero sí, muchas veces nos enfrascamos y decimos, oiga, Diana, ¿de cambio? Sí, 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 este, qué ojola. Oiga, pero es que, mejor dicho, le llaman la rápida. Sí. ¿Ah? No me cambié, solo me quité la chaqueta. Ya, muy bien. ¿Y él? Tenía otra luz. Para que vea que no estoy en vestido de baño. Tener el blazer. Muy bien, seguimos entonces hablando de que nos encerramos en el problema, no le encontramos una solución y a veces eso hace que terminemos dando vueltas en un vaso de agua, ¿no? Nos convirtamos en un corcho. ¿Sí? Corcho en un remolino. Un corcho en un remolino. Ni se va, ni avanza, ni nada. Pero preguntémosle a Diana qué piensa antes de que se vaya. Porque tiene clases de natación. Viene del mar y tiene clases de natación. Tiene clases de natación. Las clases de natación son de mi sobrina. Entonces tengo que ir a llevarla. Hoy soy el Uber de ella. A las 7:30 de la mañana en Bogotá. No, sí, yo le creo. Yo le creo. Tú sabes que acá en Bogotá todo es lejos. Las clases son a las 9:00. Pero
toca salir con tiempo. Es que ya va, es tarde. 9:30, ajá, exacto. Yo le creo. ¿Y a dónde es? ¿En la oficina? ¿Dónde no sé. ¿Cómo la ¿Compensar? Ay, muy bien, compensar, bueno, igual mi hermana es Sigamos hablando del problema, las clases la son en el Club de la Colina de Colsubsidio. Muchas personas se quedan en el problema sin darle una pronta solución, y en estos días de recesión económica que estamos viviendo, muchos empiezan a recibir el ataque de se colgó en la tarjeta de crédito, en la cuota de la casa, no ha cumplido en esa cuota del banco, la tienda de la esquina ya no le está fiando porque usted tiene un cuentonón ya muy largo. Y pasa más de lo que nosotros creemos en casi todos los hogares colombianos. Y las crisis de estar pensando en que nos van a aumentar los precios en muchas cosas hace que usted también se empiece a preocupar un poquito más. Entonces, hay que tratar de tomarla con calma para poder pensar mejor de cómo le vamos a dar solución a este tipo de situaciones que se nos están presentando casi a diario. Claro que sí, es que cuando nos enfrascamos, nos bloqueamos, entonces ya no vamos a avanzar, y eso muchas veces contagia a las personas que están a nuestro alrededor, entonces afectamos a todos, no solamente nosotros. Muy bien. Dianita, ¿qué tip, qué datico importante nos tienes para el día de hoy? Bueno, tenemos ya casito, se llega en una temporada esperada por muchos, y a algunas personas, mujeres, hombres, les gusta hacer sus manualidades, las manualidades de Navidad, hacerlos ellos mismos para lucir la casa hermosa y que cuando alguien llegue diga qué lindo eso y decir yo lo hice. Entonces tenemos un video de cómo hacer un muñeco de nieve. Muy lindo, incluso lo podemos hacer con los que tengan hijos, sobrinos, con ayuda de ellos, para que participen todos, y es muy económico. Bueno, pues entonces veámosle, para que desde ya nos empecemos a enrutar en esta temporada. Seguramente en Arte en Casa, seguramente podemos disfrutar de estas manualidades. Pero veamos la que nos tiene preparada Diana para el día de hoy. Hola amigas y amigos, espero que estén muy muy bien, bienvenidos a nuestro canal. Continuamos usando cartón para nuestras manualidades y tengo aquí estos dos círculos de cartón que tienen un tamaño diferente. El primero, que es más grande, tiene un diámetro de 26 centímetros y el más pequeño tiene un diámetro de 20 centímetros. Obviamente pueden hacerlo más grande o más pequeño, eso es a gusto de cada quien. Enseguida vamos a colocarlo en este orden y tomamos un cierto espacio para recortar, al igual que les muestro en el video. Recortamos lo suficiente y lo mismo hacemos con el pedazo más grande, tomamos el espacio y recortamos. Esto nos va a facilitar para poder unir estas dos piezas y también para darle forma a nuestra manualidad. Luego vamos a forrarlo, en este caso usaré tela de fieltro o paño lenci. También lo pueden reemplazar por alguna otra tela textil que esté a su alcance, incluso pueden usar foamy o goma eva de color blanco. Hemos dejado en todo el contorno un sobrante del fieltro para poder pegar hacia atrás, que nos quede de esta forma. Lo mismo que hemos hecho con este recorte repetimos para este otro. Miren, por aquí tenemos los dos, ya están forrados de color blanco. Enseguida los vamos a juntar colocando bastante silicón caliente en esta parte. Pegamos aquí, presionamos muy bien y esperamos a que seque. En la parte de atrás vamos a asegurarlo con unos pedazos de cartón para que nos quede fijo y segura nuestra manualidad. Este pedazo del cartón es parte para el sombrero. Primero vamos a quitarle las esquinas dándole una forma ovalada. Enseguida los vamos a forrar con cualquier tela que esté a su disposición. Luego
luego vamos a tomar otra pieza de cartón que tiene una altura de 16 centímetros, en la parte de arriba el ancho es de 19 y abajo de 15 centímetros. También la vamos a forrar con la misma tela y aquí ya está. Esta es la otra parte para el sombrero. Juntamos en este orden y lo pegamos con bastante silicón caliente. Procedemos a pegar el sombrero a nuestro muñeco y yo lo voy a pegar un poco inclinado, así como observan en la imagen. En esta altura del sombrero voy a pegar una cinta rústica que combina muy bien con los colores y la misma voy a pegar en esta unión que tenemos aquí de nuestro muñeco. Sobre este pegaré un lacito rústico que me encanta este color. En muchos videos ya les mostré cómo se hace. Tomé un pedazo de fieltro negro, voy a doblar por la mitad y de aquí voy a recortar unos ojitos para nuestro muñeco, que sea de un tamaño regular de acuerdo al tamaño del muñeco. Tomamos un pedazo de fieltro anaranjado, recortamos las esquinas de esta parte que nos quede más o menos así y ahora colocamos silicón caliente y pegamos. Vamos a obtener como si fuese un cono lo que va a ser la nariz de nuestro muñeco. Recortamos lo sobrante y listo, miren, aquí ya está. Colocamos aquí y del mismo fieltro negro voy a tomar una tira y luego voy a darle forma para la boquita de nuestro muñeco. Así de fácil se puede hacer un hermoso muñeco, como pueden ver. Luego pegamos con silicón y ya la tengo aquí. He tomado mi pintura blanca para darle forma a los ojitos, así que voy a pintar aquí un poquito tal y como aprecian en la imagen y miren qué cambio le da. Ahora vamos a colorear aquí. Yo estoy usando un labial, pero también pueden usar rubor o cualquier otra cosa que les sirva para pintar la carita. Esta flor muy bonita que me sirve para decorar mi muñeco la hice yo misma y aquí les dejo el paso a paso. Muy bien, como pueden apreciar, yo he hecho la flor en color rojo, pero también lo pueden hacer en color blanco como la que tengo aquí. Este es un tutorial que ya les enseñé hace algunos días en un video pasado. También vamos a pegar unas hojitas debajo de la flor, unas ramitas y unos frutitos navideños para darle ese toque más navideño. Por aquí también unas ramitas, unos frutitos, en fin, decoren con lo que esté a su alcance. Tengo aquí unas ramitas secas que son naturales, me van a servir para pegar en esta altura que sean los bracitos de nuestro muñeco. Se me hace muy original. Si desean lo pueden pintar de color blanco o lo pueden dejar así en su color natural. En la parte de atrás tenemos muchísimas imperfecciones que son las uniones, pero antes de cubrirlas en la parte de arriba vamos a pegar un hilo que sea fuerte para colgar nuestra manualidad y luego vamos a cubrir con algún material que no usen, algún papel, para que se vea más bonito, como pueden ver aquí. Tomaremos dos círculos de cartón, es lo último que nos faltaba, y los vamos a pegar en el cuerpo de nuestro muñeco. También pueden pegar dos botones grandes. Y miren esta hermosa manualidad, a mí me súper encantó. Pueden decorar su puerta o cualquier otro espacio de su hogar, como es un tamaño grande, es perfecto. Pero yo específicamente lo hice para decorar mi nevera. Tengo aquí un espacio vacío y queda perfecto aquí, así que yo quedé fascinada. Si a ti
también te gustó, regálale un like a este video. Nos vamos a la segunda manualidad donde vamos a emplear un molde. En la descripción del video les dejo el link para que lo puedan descargar. Recortamos y listo. Aquí en pantalla les muestro las medidas para que lo puedan dibujar si así lo prefieren. Ahora esta plantilla nos va a servir para repasarlo sobre un pedazo de cartón, de preferencia que el cartón no sea muy grueso, finito, pero que sea fuerte. Recortamos en cartón y aquí lo tenemos, pero aquí tenemos unas linitas, como pueden observar, entonces vamos a recortar estos sobrantes. Bien, y ahora nuevamente colocamos el molde sobre el cartón. Nos ayudamos con una regla y también con este palito de brochetas. Presionamos muy bien. También pueden ayudarse con un lapicero. Presionamos fuerte para marcar el cartón y podamos doblarlo así como observan. Lo mismo repetimos con el otro lado que viene a ser aquí. Repasamos muy bien y doblamos el cartón. Miren qué práctico y fácil es hacer esta manualidad. Lo siguiente que voy a hacer es reforzar en esta altura. Voy a tomar estas paletitas de madera, los voy a recortar de acuerdo al espacio y pegamos aquí en ambos lados. En este centro voy a pegar un pedacito de palito de brocheta, también pueden usar alambre o cualquier otro material. Y este otro vamos a cruzarlo así, dándole forma a esta pieza de cartón que va a ser un farol. Al otro lado, como pueden ver, tengo el cartón plastificado. Yo voy a retirar esta capa para que me permita y sea más fácil de pintar. Miren, aquí tenemos una, de la misma forma tengo otra por aquí y en total vamos a usar 4 realizadas con el mismo procedimiento. Enseguida los vamos a juntar de esta manera con bastante silicón caliente. Ok, miren qué hermoso nos va quedando. Luego vamos a pegar estas aberturas que nos restan aquí. Pegamos unos trocitos de cinta adhesiva de papel o cinta de carpintero aquí en estas esquinas para asegurar que pegue muy bien. Con estos pedacitos de palitos de brochetas vamos a realzar el diseño de nuestro farol pegando aquí en estas uniones con nuestro silicón caliente. Esto le da un modelo muy bonito a nuestra manualidad, sin embargo es completamente opcional. También hemos pegado los palitos en estos 4 bordes que les muestro aquí. Como ya les mencioné, es para realzar el diseño que tiene nuestro farol. Ahora vamos a proceder a pintarlo. Yo elegí el color marrón o color cafecito, pero ya saben que pueden elegir otro color que sea de su preferencia. Si pueden pintar la parte interna también sería genial. Mi farol por aquí ya ha secado y he tratado de pintar lo que más he podido en lo interno. También pinté un recorte de cartón que este tiene unos centímetros más que la base de nuestro farol. Esta velita con la que vamos a decorar, trazamos la medida circular de nuestra velita y por aquí la tengo. Ahora dividimos en un espacio menos que la mitad. Luego este espacio, el más pequeño, vamos a recortarlo con la ayuda de nuestro cúter. Pegamos la velita en el espacio marcado con silicón caliente o también lo pueden hacer con silicón frío, tomando en cuenta que el botón de encender y apagar de nuestra velita quede en el espacio libre. Miren qué práctica idea nos está quedando. Ahora vamos a unir el farol hacia nuestra base. Mm-hmm,
Chicas, miren qué bonito ya nos está quedando nuestro farol. Para la base vamos a usar un tubito, puede ser de cartón, de madera, de plástico, de lo que sea. Y yo me voy a quedar con este que es de maderita, ya que es el tamaño adecuado para mi farol. También vamos a reciclar un pedazo de cartón, retiramos una de las capas y nos quedamos con la que tiene la parte corrugada. Con este mismo material forramos nuestro tubito y nos va a quedar súper, súper bonito. Y también lo vamos a pintar de color marrón. Ha secado muy bien y miren qué bonito nos ha quedado con el cartón corrugado. Ahora vamos a pegar estas dos piezas con bastante silicón caliente. Si tienen un pegamento más fuerte lo pueden usar también. Pero hay que tomar en cuenta de dejar el espacio libre donde tenemos el botoncito de prender y apagar de nuestra velita, ¿verdad? Con un pedazo de cuerda que sea gruesita aseguramos aquí dándole unas cuantas vueltas y echándole silicón para que tenga un pegado bien fijo y seguro. Hemos dejado secar lo suficiente y queda súper fuerte. Tomé otro recorte de cartón, lo pueden hacer de cualquier medida, el cual voy a forrarlo con tela de yute por ambos lados. Esta es la base principal de nuestra manualidad, por ello necesito que tenga peso, que quede muy fuerte para que nuestro farol no se vaya a caer con facilidad. Vamos a esparcir entonces silicona líquida y luego pegamos unas piedrecitas, la que tengan al alcance. Si tienen unas más grandes que esta sería mucho mejor ya que le va a dar más peso. He tratado de rellenar lo que más he podido y en el centro dejé un espacio para poder pegar aquí nuestro farol con bastante silicona caliente. Al igual que arriba hemos asegurado y reforzado con esta cuerda de yute dándole muchas vueltas. Ahora sí pasamos a la decoración. Voy a pegar aquí unas ramitas, frutitos, unos copitos, este pajarito que le robé a la otra casita, no se preocupen que ya lo voy a reemplazar, por aquí una florecita y esta es la decoración que yo le estoy dando. Finalmente voy a nevar mi farol, esto es opcional. Para hacer este procedimiento simplemente estoy usando una pintura blanca. También pueden pegar nieve falsa o nieve artificial en los ciertos espacios. Y bueno, aquí está el resultado final. Es una hermosísima idea, muy bonita para decorar nuestro hogar. También sirve para regalar o para vender. Así que amigas y amigos, yo espero que lo pongan en práctica. Esta idea es muy fácil y como siempre les repito, decoren con lo que ya tengan al alcance para que nuestros trabajos sean económicos. Y como siempre, yo espero que estas dos manualidades les haya gustado, les haya motivado e inspirado. Yo les comparto con muchísimo amor y cariño para que ustedes también lo puedan hacer. Ahora sí, nos vemos en el siguiente video. Les mando muchísimos abrazos y que tengan un buen día o una buena tarde. ¡Chao! Ahí está, ideas que nos regalaba Dianita para poder ir desde ya, empezar a enrutarnos. Para poder ir temprano. Hacer cosas de Navidad. Muy bien, señores. Óigame, en segunditos vamos a tener al doctor Cristian Valenzuela, ¿no? Sí, estamos esperando que se conecte. Él está en la ciudad de Bogotá. Pero no, volviendo al cuento del video, sí. Muy bacano. No, muy bacano, y mire que si usted se pone a analizar, son cosas de que usted encuentra en la casa. Pedazo de cartón. Palos. Los chiritos los tiene usted en la casa. Sí, sí, ¿no? Sí. Muy fácil. Generalmente las abuelas o las mamás ya más grandecitas siempre tienen por ahí un retacito de tela. Eso puede servir para ayudar a la decoración. Total. Ideas interesantes. Si quiere ampliar esta y más ideas, ¿cierto? Luego de las 10:30 de la mañana, en nuestro canal Visión Dorada, está Arte en Casa, ¿cierto? Esas ideas y manualidades que usted puede aprovechar con casi siempre inservibles.
veíamos una con vasitos desechables, hacían unas campanas. Con unas botellas tiradas por ahí, armaban una muy bonita decoración. Entonces, aprovecho todas esas buenas ideas que le regala el canal Visión Dorada con nuestra programación. De lunes a viernes se encuentra toda esta buena programación, Javier. Entonces, para que lo tengamos en cuenta y aprovechemos esos inservibles, y en vez de tirarlos a la basura y contaminar más el planeta, mejor los volvemos una muy bonita decoración para la casa o para regalarle a los amigos. Total. Dígame esto, nomás. Esto es lo que hacen allá donde la pastucita, ¿no? En la Escuela de Artes y Oficios, allá le enseñan a usted a aprovechar muchas, muchas cosas. Ahí está. Bueno. Todos son ideas. Óigame, hábleme acerca de buenos días ayer. Buenas noches, noches. Buenos días, me recuerdo. Porque estamos en la mañana, es por eso. No, pero existe un programa que se llama Buenos Días. Buenos Días ayer. En una estación de radio. En una estación de radio. Bueno, para este evento, ya me contaba usted que queda muy poquita boletería porque el cupo es limitado, ¿no? El cupo es limitado. El evento es mañana y ya queda muy poca boletería. De hecho, ahorita estaba contestando, me están pidiendo 6 boletas para pareja. La idea es que lleguemos temprano. ¿Por el tema de ubicación? Por el tema de ubicación. Hay algunas mesas reservadas. La gente me ha dicho, venga, mire, nosotros vamos a ir 12, resérveme la mesa. Qué bueno, sí, señor. Uno de esos es el combo de Julito Tobón. Qué bien, buenísimo, y qué rico que vaya, que lo disfrute. Exactamente. Ya la mesa está reservada para 14 personas ellos. Qué rico. Y entonces, es eso, ¿no? Comuníquense conmigo y me dicen, mire, Javier, nosotros vamos a ir 8 y necesitamos que nos reserve una mesa. Entonces yo ya voy anotando y voy. Por ejemplo, el grupo de la empresa. No, que es que somos 6 y cada uno lleva a su pareja. Entonces ahí pueden ir reservando una mesita, pueden ir reservando su buena ubicación y su lugar, ¿no? Lo que va a hacer, por decir algo, los amigos de John de Angélica. Sí. De la Chevrolet. Ajá. Ya van en grupo de trabajo. Con Tolima. Bueno, interesante, vea, muchas empresas van a estar allí pasándola delicioso, pasándola rico y obviamente disfrutando de artistas ya todos confirmados, ¿no? Todos confirmados, afortunadamente. Ya mañana en las horas de la tarde estarán llegando los de la, o sea, toda la logística. Ya está cuadrada. Mañana a las horas de la tarde están llegando de las diferentes ciudades donde vienen. Qué bueno, qué chévere. Hora de inicio. Ya algunos mandaron, porque yo les pido el repertorio de lo que van a cantar. Ya algunos enviaron el repertorio. Ok, y el rider, especificaciones, cosas técnicas, ya todo está presto y listo. Todo está cuadrado. Oh, anoche estábamos mirando el sitio, mirando ubicaciones para la pista de baile, porque vamos a tener viejoteca. Uy, qué rico. Lo que es luces, el DJ, la zona del área de comidas, porque vamos a tener de pronto para que la persona que le dio hambrecita tenga que comer. Entonces ahí va a estar una zona de comidas. ¿Qué más les cuento yo? Vamos desde las 7 de la noche, o sea, el permiso está desde las 7, pero el evento como tal arranca desde las 8 hasta las 5 de la mañana. Tenemos el permiso ya, que van a tener un amplio parqueadero, porque lo que es la bahía, lo que quedó de la glorieta ahí al frente, de todo lo que es debajo del puente peatonal y toda esta zona, todo eso está habilitado para parqueadero. Va a existir una persona que va a estar muy pendiente de ellos, pues claro, rebuscándose también la plática. Ayer cuando estaba confirmando eso me decían, venga, pero esa persona le tiene que pagar a usted. No, yo no voy a ir a sacarle lo poco o mucho que va a ganar, que me tiene. No, vaya, rebúsquese. Vea, es una buena oportunidad para un tercero. Que sea una persona responsable y vaya y listo. Dale, ya por ahí está. Unos pesitos de más. Claro, de manera indirecta. Sí. Qué chévere, claro, qué bueno. Me gustan ese tipo de cosas, Javier, porque se genera sano esparcimiento. ¿Cierto? Hablamos de lo que hablábamos hace un segundito, esos niveles de estrés que estamos pasando. Va, comparte en un lugar así, en una situación así, en un evento así, podemos cambiar de ambiente y seguramente la vamos a pasar bien. ¿Sabe quién dijo que iba a venir? ¿Quién?
El doctor Cristian dijo. Es que le toca que me guarde boleta, dijo. No, él ya tiene las boletas. ¿Ah, ya? Porque él es patrocinador del evento. Ah, no, ¿ya? No me diga más, caballero. De hecho, le envío muchos saludos, muchos recuerdos y decirle que mañana lo espero por acá porque él es uno de los patrocinadores del evento. Muy bien, el ahí está. Cristian Valenzuela, que en breves instantes lo vamos a tener acá. Exacto. Entonces le comentaba. Y que todo bien por Neki. todo bien por Neki o David Plata. Muy bien. Le comentaba, ¿sabe qué me tiene preocupado, Johnny? ¿Qué lo ayer, tiene preocupado? Ayer buscaba, que es la parte que no he podido cuadrar y eso lo tengo que solucionar hoy, es, no creí que el limón estuviera tan caro. Pero si somos una tierra limonera. ¿Sabe cuánto vale un bulto de limón? No, ni idea, la verdad le mentiría si le digo. 400,000 pesos está. Ayer estaba buscando. ¿Qué? Yo por lo regular siempre compro un cuarto de bulto. Un cuarto de bulto de limón. ¿Para tener en la casa? No, para el evento. Ah, para los eventos. Ok. ¿Y sabe cuánto? Que revise su teléfono que ya Neki funcionó. Ya Neki funcionó. ¿Qué? Ya entró la cola. Ayer estaba, les comento que ayer fui a buscar el limón y me dijeron una canastilla, 180,000. O sea, eso es más o menos medio bulto. Que 180,000. Me dijeron, deme por media canastilla, deme 90,000. Muy caro. ¿Costoso? Costosísimo. Ya, porque es que yo, como les dije yo, venga, más, como todo colombiano, la rebaja, ¿no? Venga, sí. Bájemele, que es que mire, de todas formas eso es para el regalar. Popular regateo. Y no, está supremamente caro el limón. De hecho, voy a ir hoy a Victoria a ver si puedo conseguir limón allá. Ya. Vea usted. Porque yo la mediecita de guaro la entrego con limoncito, naranjita y maíz pira. Vea. Y una botella de agua. Vea usted. Sí. Y está mucho más barata que en la Avenida de los Estudiantes. En cualquier negocio. Dijo que ahora, amigo, en la Avenida de los Estresantes. Allá en Buenas Noches ayer, el trago va a estar mucho más barato que en cualquiera de los negocios. Ayer me encontraba con Mauricio Sánchez. No sé si lo conoce. Y le decía, me dijo, espectacular el evento. Me dijo, ¿y el guarito cómo? Entonces le comenté, me dijo, y venga, ¿y usted qué le va a ganar? ¿Usted a qué hace? ¿A qué juega? Entonces yo le dije, no, la idea mía no es la idea es compartir con los amigos de la buena música. Usted dijo, no, vea, el cover es barato, el trago es barato, lo caro es la salida. Siempre es barato, ha hecho candado y... No, mentira. Lo caro es la salida. Esa es la idea. La idea es compartir con los amigos espacios que no tenemos en el municipio de La Dorada para ir a escuchar artistas en vivo, con música romántica y una viejoteca en vivo también. Ahí está. Va a ser algo espectacular que usted no se lo puede perder. Sobre la doble calzada de la piscina Marandúa, ahí usted va a encontrar de aquí para allá, porque el sentido es de sur a norte, en el costado derecho, entrando en la doble calzada después del puente peatonal. Ahí termina el puente peatonal, ahí queda la piscina Marandúa. ¿Cierto? Sí, al frente después, prácticamente. Después de la universidad de la UNAT. Ahí está ubicada la piscina Marandúa. Tiene parqueadero privado y a la salida hay unos accesos ahí para que usted pueda dejar su vehículo sin ningún problema y con total tranquilidad. Atención a la mesa va a estar espectacular. Sí, ya la tarima ya está preparada. El tema de sonido no, ya está. No hay tarima. ¿Ah, sin tarima? Es sin tarima, le voy a decir por qué. Porque precisamente esto es un evento, un concierto. ¿Para entre amigos? De amigos. Entonces el artista va a ir a cantar en las mesas, caminando sobre las mesas. Va a poner y lo va a poner a cantar a usted. Uh-huh. ¿Sí me entiende? Este es el evento como tal. Vea, entonces que no hay tarima. Es más personalizado, donde usted saca sus dotes de cantante baladista. Pero aquí me están preguntando que va a cantar es Cristian. Eso me está escribiendo aquí ahorita, me dijo, alísteme el popurrí de Pandora. ¿Qué es eso? Ah, ahorita le muestro cuál popurrí es el popurrí de Pandora. Ah, bueno. Doctor Cristian, ¿cómo me le va? ¿Cómo me lo tratan? Ay, doctor Cristian, se fue a buscar el popurrí. Se fue a buscar el popurrí de Pandora. Yo no veo sino a... Cristian, ya, no. Ahora sí, ya lo encontró. Hola, Cristian, buenos días. Sí, oiga. Yo veo a Cristian, a George sufriendo más que Cristian. Doctor Cristian, ¿cómo está usted? ¿Cómo me le tratan? Muy buenos días para todos ustedes, para Jonales, Javier, Diana y para todos los televidentes que a esta hora de la mañana nos ven en este importante programa.
Bueno, esperándolo para mañana, ¿no? Para buenas noches ayer. Usted como patrocinador en primera fila. Bueno, yo no puedo asistir, pero irá a mi familia, acompañarlos y nada, desde la distancia toda la energía para que eso sea un evento muy importante. No solamente para el que lo está programando, sino para la gente que va a ir a compartir y a estar en familia en un momento tan especial. Es lo que hablábamos hace un segundo, doctor, y es la oportunidad perfecta para bajar los niveles de estrés, ese corre-corre todos los días de la oficina, del trabajo, la gente que está en tanta cosa, que se olvide por un ratico de que tenemos culebras, de que tenemos deudas y pasamos un ratico entre amigos, compartimos, hablamos de todo un poquito y disfrutamos de buenos artistas el día de mañana en horas de la noche. Bueno, pero el doctor Cristian no se conectó para hablar de buenas noches ayer, sino para tocar el tema supremamente importante que nos trae en el día de hoy, que es... Pues mira, reiterarle a todas las personas que hoy están viendo este programa que les quedan exactamente 25 días para que se acojan a la ley de borrón y cuenta nueva, que fue una ley que se legisló en beneficio de 10 millones de colombianos que hoy padecen la situación de tener una muerte civil en vida. Entonces, darles como el recorderis de que hasta el 22 de octubre está la aplicación de esta ley y los beneficios que conlleva esta ley a muchos colombianos, y en este caso a muchos doradenses, que hoy están con una muerte civil en vida y que el gobierno les está dando la posibilidad de revivir, digamos, ese score financiero para que pueda esta persona volver a ser sujeto de transferencias, no solamente bancarias, sino también transferencias comerciales. Entonces es muy importante, y qué pena que seamos tan insistentes en el tema, pero es muy importante que las personas salgan a hacer sus negociaciones con los bancos, salgan a hacer sus negociaciones con las entidades comerciales que hoy los tienen reportados. No les dé miedo sentarse a negociar con un banco. Si no tienen la capacidad de hacerlo, pues contraten un abogado, pero hoy pueden negociar sus obligaciones hasta por un 30 o un 20% del valor total de la obligación. Entonces, de verdad que es un beneficio muy grande. Si esto no fuera un beneficio tan grande, estaría yo insistiendo en varios programas que hago aquí en Bogotá, en emisoras, en la W, en donde invito a los colombianos a que por primera vez tomen esta posibilidad de acogerse a esta ley y puedan realmente volver a ser sujetos de crédito. Mire, ¿cuántas personas no quieren comprarse su casita, su apartamento, su carro, su moto? Y que a veces es importante en una sociedad tan con tanto desequilibrio social, es importante darle la mano de un banco aliado para que podamos empezar a cumplir nuestros sueños de obtener nuestra primera casa, nuestro primer carro. Entonces la invitación es a todas estas personas que aprovechen estos 25 días, ¿sí? Que negocien con los bancos, negocien con los operadores de cobranza, negocien con las entidades de telefonía, negocien con las entidades comerciales y van a acogerse a esta por primera vez ley que va a beneficiar a 10.5 millones de colombianos. Muy bien, doctor Cristian, interesante esto porque es la oportunidad perfecta para volver a quedar en cero y tener vida crediticia nuevamente, que le puedan volver a usted a abrir las puertas de esas entidades comerciales. Es bien importante, Javier. Doctor Cristian, yo Jonales, tengo una pregunta Jonales, que me acaban de hacer por acá. Es muy difícil que vuelvan a legislar en torno a este beneficio. Mire, para que esa ley fuera aprobada, duró casi 3 años en el Congreso. Eso fue una iniciativa del senador Juan Fernando Velasco, hoy alto consejero para las regiones, y una iniciativa de un senador conservador, David Barwil, creo. Ellos dos hicieron posible que este beneficio hoy lo puedan obtener 10.5 millones de colombianos. Así que, de verdad que hagan el esfuerzo, traten de negociar, no les dé miedo negociar con las entidades financieras, logren un descuento hasta el 80% para que esas obligaciones queden al 22 de octubre saldadas y ustedes vuelvan a tener ese scoring financiero y comercial para poder ser sujeto de negociaciones en el ámbito civil. Doctor Cristian, le decía que me están preguntando lo siguiente. Usted manifiesta que tiene 25 días, se tiene 25 días todavía para acogerse a esta ley.
si de pronto, le voy a poner un ejemplo que era el ejemplo que me planteaban acá, la persona está debiendo 20 millones de pesos, va a hacer un acuerdo y tiene que pagar, qué sé yo, de esos 25, 5 millones de pesos, pero no los tiene total, hace un acuerdo de pago de esos 5 millones, pagarlos en 5 meses, ¿se acogería, entraría a esa ley o por ese acuerdo de pago no entraría? No, los acuerdos de pago no están contemplados en los beneficios que hoy emana la ley. Los acuerdos de pago se supone que es como una refinanciación que se le hace a la obligación con la entidad, entonces no serían sujeto de beneficio. Lo que tienen que hacer es, si la persona debe 20 millones de pesos, con toda seguridad, no le dé miedo ofrecer el 20% de esa obligación. Entonces, yo les voy a explicar. Los bancos, cuando usted toma un seguro bancario, usted al tomar el crédito, la obligación, usted toma un seguro bancario, se llama un seguro de deudores. Esos créditos, a partir del año de mora, la entidad financiera los vende a un tercero. Ese tercero se llaman unas oficinas de cobranzas, que son oficinas encargadas de comprar esa cartera por un porcentaje muy mínimo al valor real de la deuda, y lo que hacen es transferir los pagarés y transferir todas estas títulos valores para que esa empresa de cobranza empiece a ejecutar al deudor. En ese entendido de la transferencia de esa obligación, el banco le vende a la entidad de cobranza esa deuda. Si es de 20 millones, se la vende, póngale en el 10%, se la vende en 2 millones de pesos. Ahí le transfiere esa cartera a esa empresa de cobranzas. Ya el banco recobró su reaseguro y ya pasó esa obligación a los pasivos en la contabilidad de esa entidad financiera. Entonces ahorita el título valor lo tiene una empresa de cobranza. Parta que esa empresa de cobranza compró esa cartera en 2 millones de pesos, una cartera de 20 millones la compró en 2 millones de pesos. Obviamente esa empresa de cobranza le va a decir a usted que debe intereses moratorios, intereses porque llovió, intereses porque hizo sol, intereses por todo, y esa deuda ya va a costar 60 millones de pesos. Ahí entra en pánico el cliente, ¿sí? Porque además son un poco groseros para cobrar, ¿sí? No entienden que las personas son sujetas de pasar un mal momento y poder llegar a tener una necesidad grande que no puedan sostener esas obligaciones financieras. No son humanos para cobrar. Entonces, ahí viene la confrontación, y es que le vamos a embargar, y es que le vamos a meter proceso, y es que... Entonces, esa amenaza es la que pone tenso al cliente, y el cliente ya le da miedo ir a negociar. Entonces, esa deuda de 20 millones de pesos, usted como cliente lo que tiene que hacer es esta regla matemática. Coja la obligación total, lo que sea, 1 millón, 10 millones, 20 millones, 100 millones. A eso aplíquele el 20 o el 30% en su efecto, ¿sí? Si son 20 millones, yo le aplico el 30% por 3, 6. Con 6 millones de pesos, usted paga el total de la obligación, ¿sí? Y exige una carta de negociación en donde estipule que en esa carta de negociación usted va a tener un pasisalvo. Usted en 10 días se les pide ese pasisalvo para que usted pueda obtener el beneficio de la ley de borrón y cuenta nueva que está hasta el 22 de octubre. Esa es la negociación. Hagan ustedes el ejercicio. A lo que le estén debiendo al operador bancario, al operador de cobranza, hagan la multiplicación del 30% o el 20 o el 25 según la capacidad que usted tenga y la sagacidad para lograr negociar con estas casas de cobranza. Doctor Cristian. Muy bien. Perdón, doctor Cristian. Esto es sobre el monto de la deuda, más no sobre intereses. Ejemplo, 2.500.000, una tarjeta, la tenía por 2.500.000, pero dejó de pagar por inconvenientes, lo que sea, y ya le está debiendo al banco con intereses y todo, o a esta entidad que compró la cartera, 12 millones de pesos. ¿Sobre qué paga? ¿Sobre los 2.500.000 o sobre los 12? No, es que mira, esos 2.500.000 es el capital que usted adeuda, pero esos 2.500.000 súmele todo lo que ellos cobran, interés moratorio, interés, bueno, en interés, eso logra unos capitales altos. Usted céntrese en coger el total del valor que le están cobrando, ¿sí? Y le multiplica por el 30%.
Obviamente usted tiene que entender que si usted sacó 2 millones de pesos, pues usted tiene que pagar 2 millones de pesos, ¿sí? Porque pues es la responsabilidad. Aquí no se trata de que yo voy y saco un crédito de 100 millones y me hago el de el ciego y al año voy y pago nomás 10 millones y entonces 90 millones puedo me los auto mecatíe, pues no. Aquí se trata de que por lo menos usted pague el capital. Lo que pasa es que cuando usted le mete en un proceso ejecutivo, en el proceso ejecutivo, cuando persiguen algún patrimonio suyo, ellos sí radican el proceso por el total de la deuda. Y entiéndase que el total de la deuda es el incremento de los intereses moratorios y el cobro prejurídico y jurídico que hace la empresa de cobranzas. Porque seguramente muchos que tenemos algún tipo de deuda, bien sea por tarjetas de crédito, por pagos a alguna entidad crediticia o como se llame, pues tienen la oportunidad perfecta para poder ponerse al día. Sobre todo, mucha gente se endeuda y queda mal a la hora de pagar cuotas en equipos celulares y en equipos de electrodomésticos. Terminamos endeudados, no pagando 3, 4 y más cuotas, y ahí es donde llega el tema moratorio y donde muchos empiezan a quedar colgados. Y la oportunidad perfecta para hacer ese borrón y cuenta nueva, mire, doctor Cristian. Mire, Jonales, esto es tan delicado, y por eso yo lo, digamos que en el escenario jurídico se llama una muerte civil en vida. Una muerte civil en vida, ¿sí? Es el nombre que se le da a una persona que hoy está reportada ante centrales de riesgo. Es tan complejo el tema que hay entidades, hay empresas que cuando va una persona a una entrevista de trabajo le hacen firmar el consentimiento de consulta a centrales de riesgo, porque desde ahí empieza el análisis del perfil de la persona, desde la capacidad de entender si es buen pagador o mal pagador, ¿sí? A veces no entienden que el gran grueso de los colombianos, y también estoy seguro, la gran mayoría de los doradenses que hoy tienen este problema, no lo tienen porque sean malas pagas, Jonales, Javier. Hay situaciones muy difíciles que cualquier persona es vulnerable a sufrir. Una crisis económica. Tengo muchos clientes que por una separación llegaron a la catombe económica. La misma pandemia fue un detonante y por eso la ley es muy clara en regir unos beneficios a partir de la pandemia. Ninguna persona que hubiese caído en moras durante el decreto de la emergencia de la pandemia pudo haber sido reportada a las centrales de riesgo. Sí, eso es una gran ventaja para que aquellas personas que en pandemia tuvieron crisis y hoy están reportadas pueden pelear ese reporte. Como también hay otra, Jonales y Javier, hice el momento para decirla. Esta es la manera mucho más rápida de salir del problema de Datacrédito y del LACIFIN, acogiéndose a la ley que está hasta el 22 de octubre. Pero jurídicamente hay una figura que se llama la prescripción del título valor. La prescripción del título valor es cuando la deuda supera los 10 años. Cuando la deuda supera los 10 años y no hubo, digamos, ningún proceso ni persuasivo ni coactivo, o sea, no se irrumpió. En esos 10 años, la notificación de un proceso para que esta persona pagara o se le declarara un proceso ejecutivo, si esa persona no cumple con esos requisitos de la prescripción, pues entonces puede, ante un proceso jurídico, pelear la prescripción del pagaré. ¿Qué significa pelear la prescripción del pagaré? Que tienen que descargarle esa deuda, no cobrarle absolutamente nada y automáticamente notificar a las centrales de riesgo para que actualice su reporte negativo. Esa es otra figura, un poco más demorada, tiene que tener un apoderado, pero pues hay mucha gente que tiene deudas de más de 10 años y que superan los 100 millones de pesos, entonces el camino sería jurídico para poder que un juez, mediante una sentencia judicial, establezca que la prescripción de ese pagaré fue hecha mediante una sentencia. Doctor Cristian, se nos acabó el tiempo, pero muy interesante el tema. Porque lo dice el doctor Cristian, nadie está exento de una situación, claro. Un divorcio, el tema de la pandemia nos dejó a más de uno con ciertas situaciones apretadas, que pues hay que aprovechar este tipo de situaciones que está dando el gobierno.
Me están colocando un tema, doctor Cristian, y es, de pronto va por la misma línea, pero no sé si sería la parte jurídica. ¿Qué se puede hacer con...? Esto sería para otro tema, porque se nos sacó el tiempo, otro programa, si lo manejan ustedes desde la parte jurídica. Con estos almacenes donde compran un artículo, lo sacan a crédito, las personas... Más, por acá dicen, más exactamente un computador. Compraron un computador y el computador en este momento le sale como 5 veces más en el precio. ¡Wow! De lo que vale. O sea, estos almacenes están abusando de sus clientes. Y aparte de eso, que se han colgado en 1, 2, 3 coticas por cuestiones de que tienen. Exactamente dice aquí: me tienen acosado con mensajes, llamadas, porque les debo 2 cuotas. Y el computador hace rato lo pagué al valor comercial que debería estar. Pero sin embargo, aún debo 3 veces más del valor comercial. ¿Qué se puede hacer? ¿Esa parte la manejan ustedes? Sí, claro, eso la maneja cualquier abogado que entienda la financiación de un producto no puede ser una forma abusiva de pretender con un cliente lograr multiplicar la utilidad de un producto. El hecho que usted financie un producto no significa que tenga que pagarlo 10 o 20 veces. Miren, ustedes tomen esta referencia. Los grandes almacenes de electrodomésticos, bueno, ese IBM y otros almacenes de electrodomésticos se establecen solamente en los municipios, en los municipios intermedios, porque seguramente en las grandes capitales pues no pueden, porque aquí hay financiamiento por parte de almacenes serios como El Éxito, como Catrón y como, bueno, una cantidad de almacenes de gran altura que financian estos electrodomésticos con unas tasas permitidas por la Superintendencia Financiera de Financiación. Y segundo, estos almacenes de pueblo se han enriquecido con el sufrimiento de las familias humildes de nuestros municipios en Colombia, exactamente en La Dorada. Miren, en La Dorada hay neveras, en el barrio Las Ferias, gente muy humilde que a partir de la financiación tienen la posibilidad de obtener un electrodoméstico que lo pueden llegar a pagar hasta 6 veces. 6 veces. Y me han llamado a contarme: doctor, me colgué en 3 cuotas y aquí vinieron por la nevera. Eso es ilegal. Eso es ilegal y hasta rabia me da, porque es una sinvergüenzada esos almacenes que pretenden, o pretenden no, ya sí, son riquísimos con el sufrimiento de la gente humilde. A esos almacenes hay que hacerles un derecho de petición con copia a la Superintendencia de Industria y Comercio, a la Superintendencia de Sociedades, que son quien regulan esta clase de empresas, ya que no son reguladas por la Superintendencia Financiera, porque no hacen las veces de banco ni entidad que presta un servicio económico referente al marco financiero, sino son empresas que son vigiladas por la Superintendencia de Industria y Comercio y pues la Superintendencia de Sociedades. Javier, usted no se imagina las sentencias, las miles de sentencias que hay en contra de esta clase de empresas y en contra de esta clase de prácticas, no solamente en La Dorada, sino a nivel nacional, porque son empresas que se establecen en pueblos y abusan del desconocimiento de nuestras humildes familias que con esfuerzo compran sus electrodomésticos de ese modo operandi. Yo sé que usted se apasiona por estos temas y le gusta, pero si usted no nos corta, nos van a cortar a nosotros, porque mire la hora. Entonces por eso le decía yo que era para otro programa, ¿sí me entiende? Bueno, ténganlo en cuenta para que porque aquí tendría muchas personas humildes por las cuales luchar en cuanto a ese tema. Con muchos establecimientos que, lo que decía el doctor, abusan. Y creen que no hay ley, y para todo hay ley. Entonces, doctor Cristian, hay que ir pendiente para otro programa. Lo despedimos, le agradecemos y lo esperamos en Buenas Noches ayer mañana. Bueno, ya estará mi familia y algunos líderes que voy a invitar para que vayan y gocen de ese bonito evento. Y gracias a usted, Javier, por permitir transferirle alegría a muchas familias que hoy tanto necesitan de esos espacios para desahogarse un poco, desahogar el corazón y el alma.
Bueno, las boletas que necesite, usted me dice, me consigna por Dequi y yo voy y se las llevo donde usted me diga. Un abrazo. Yo también lo quiero mucho. Un abrazo, los quiero mucho. Un abrazo, doctor Cristian. Y a todos nuestros televidentes también les decimos hasta luego. Dianita se nos voló. Se nos voló, no, pero yo no me puedo ir sin decir antes que el invitado de hoy, George, ¿la tiene? Es un invitado de altura. A ver, ¿quién viene para hoy en hablando claro? Ahí mire el grupo. Ya le voy a decir. Mírelo, ahí lo tenemos. Nada menos ni nada más que el comandante del Comando Aéreo de Combate número uno, el general Juan Jaime Martínez Osa. Caramba, sí, señores. Por eso le decía, además, un invitado de altura. Tiene por estos días un tema espinosísimo para tratar. A eso lo traigo. Y a eso viene, a hablar claro con Javier sobre y hablarle claro a la comunidad. Los temas de Rayadero. No se lo vayan a perder, está buenísimo entonces el día de hoy a las 5 de la tarde en nuestro canal Visión Dorada, no se lo vayan a perder. Y nos vemos mañana, si Dios lo permite, con más de nuestro magazine Mañaneando. Felicidades a todos.